Vamos ahora con otro tema que también ha marcado la semana y es que el sombrío final que le espera al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sobre quien desde ayer pende una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 9 meses, una orden dada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por considerarlo sospechoso en esta historia pues realmente increíble de sustracción de documentos de oficinas lacradas en el mismísimo Ministerio Público, las que habían sido allanadas por el fiscal José Domingo Pérez. Puntualmente, Chávarri es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros hechos vergonzosos en las instalaciones en las que con mayor razón debió cumplirse con el absoluto rigor el respeto por la ley y sus disposiciones. Los hechos que definieron el epílogo de una compleja historia de cuestionamientos en el siguiente reportaje de Dayana Ciesa, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera. Hasta hace pocos días era la autoridad más cuestionada del país como máximo representante de la legalidad de la nación. Hoy es un acusado por la justicia. Pedro Chávarri no se ahogó en medio de la avalancha de críticas y graves cuestionamientos a su gestión durante 6 meses en los que se aferró al cargo de fiscal de la Nación. El capítulo final de la larga agonía de Pedro Chávarri se escribió esta semana. El día en el que se ejecutó el ilegal plan para vulnerar el lacrado de una oficina y sustraer documentos en el piso 9 del Ministerio Público. Su larga agonía terminó el día en el que estas imágenes de la fiscalía que él dirigía salieron a la luz. Lo cierto es que en la ejecución de ese hecho delictivo han participado diversos actores, una pluralidad de agentes, ha sido un hecho planificado, premeditado, con distribución de roles y con un objetivo, cometer un delito. Los hechos imponen una investigación severa, rápida y enérgica. Y saludo la decisión de la fiscal de la Nación, quien ha tomado decisiones muy rápidas, como iniciar de inmediato una investigación preliminar y solicitar el impedimento a salir del país en el día. El exfiscal de la Nación no podrá salir del país por 9 meses. Se le acusa de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad, cohecho y encubrimiento real. Y podría ser inhabilitado de sus funciones, terminar en la cárcel. Yo no he ordenado a nadie que haga este tipo de actividad ilícita. No he ordenado a nadie, la seguridad ni a la señora Venegas. ¿Qué documentos se llevaron de la oficina del ex asesor Juan Manuel Duarte? ¿Por qué la documentación era tan importante como para cometer un delito de tal magnitud? ¿A quién perjudicaba? ¿Y por qué? Si hubiese llegado a manos de los fiscales del caso Lavallato. Pero ¿cómo será de sensible y delicada la información que se ha sustraído? Que aún sabiendo ellos que estaban siendo filmados y que habían testigos que iban a declarar y decir la verdad, esto es todo el personal civil de seguridad, aún así han seguido adelante con el hecho delictivo, en forma burda y torpe, sabiendo que los están grabando. ¿Habrán hecho un análisis, una ponderación de que si valía la pena los procesos penales que van a ser sometidos versus la calidad de la información que se están llevando? Debe ser un contenido explosivo, ¿no? Me dijeron que habían retirado sus cosas personales. ¿Qué temía yo? Que saquen, por ejemplo, mis análisis. Y aquí los puede ver usted. Lo que dice la Clínica Internacional, allá hay más análisis, resonancias. Eso es lo que yo no quería, que se sepa. Es la palabra de los implicados en esta seria acusación versus las imágenes completas y detalladas de los hechos ocurridos el sábado 5 de enero en los pasillos del Ministerio Público. Esta noche en Panorama les mostraremos nuevas imágenes que comprometerían aún más al exfiscal de la Nación con el robo de documentos en la propia Fiscalía de la Nación.
las 12:23 del sábado 5 de enero. Pedro Chávarri, aún entonces fiscal de la Nación, sale del ascensor en el piso 9. Detrás de él camina el agente Juan Arias Contreras, jefe de escolta de Chávarri. Ambos se dirigen hacia el pasillo donde se encontraba la oficina lacrada. ¿Y él por qué va al Ministerio Público? Él se entera en la mañana que se despierta, ¿no?, de que en la noche anterior había ocurrido una diligencia de allanamiento en el piso 9 que es designado para el fiscal de la Nación. ¿Y él sintió vulnerado un espacio, una oficina de su piso? Va a la oficina y dice, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cuáles son las oficinas que han allanado? Esta. ¿Pero no era la de Duarte la que iba a allanar? Sí, pero han lacrado otras dos. Su expresión. Y se va. Chávarri desaparece de cuadro y no se le vuelve a ver hasta horas después, cuando ya se había consumado la sustracción de documentos. En esta otra cámara, casi 20 minutos después de que Chávarri hiciera su ingreso al piso 9, se ve a Rosa Venegas, quien fue contratada por Chávarri como asesora de prensa, ya quien por su pasado se le imputa nexos con el fujimorismo. Se le ve caminando junto a otro miembro de la escolta de seguridad de Chávarri, identificado como James Rodríguez Zabaleta. Se desplaza por el pasadizo que da ingreso y salida al despacho del fiscal de la Nación. Sin embargo, ese aún no era el momento esperado por Rosa Venegas. El momento preciso para actuar, según lo que al parecer habían previsto, era la hora del almuerzo de los policías de la División de Alta Complejidad, quienes estaban custodiando la oficina que había sido lacrada el día anterior por el fiscal José Domingo Pérez. A las 3:08 de la tarde, vemos llegar al relevo de los policías y el almuerzo de ese día para los custodios. Personal de seguridad del Ministerio Público se acerca a tomar los datos del policía que llegaba en ese momento. Registra su ingreso en el cuaderno de ocurrencias. Luego el policía va y observa la oficina lacrada. Revisa la puerta. Conversa con su compañera mientras confirma que todo está bajo control. Esa oficina había sido lacrada el día anterior por el fiscal Domingo Pérez, luego de que le pareciera sospechoso un extraño error en la numeración de la oficina en la que se debió realizar el allanamiento. Domingo Pérez no pudo ingresar a la oficina que, según el trabajo de inteligencia de su equipo, el asesor de Chávarri, Juan Manuel Duarte, guardaba documentación relacionada a los procesos de lavados de activos de la lideresa del fujimorismo, así como también de otros implicados en el caso Lava Jato. Entonces, como Domingo Pérez no pudo allanar aquel viernes esa oficina, consideró de suma importancia lacrarla hasta esperar la orden judicial basándose en el artículo 241, que señala que el fiscal puede ordenar por razones de urgencia o peligro la clausura, vigilancia o inmovilización de un local o un bien inmueble cuando sea indispensable hasta solicitar al juez la resolución. Desacatar esta medida entonces sí es un delito, aunque los implicados quieran desconocerlo. Decidí ir el día sábado a averiguar. Consulté con dos abogados penalistas y constitucionalistas y me dijeron, Rosa María, mientras no haya una orden judicial, no hay ningún problema. Tú puedes retirar las cosas que consideres que te podrían afectar si son conocidas. ¿Qué es lo que hay acá? Cosas personales. Cosas personales. Temas de mi salud, que uno tiene reserva. Ella sabe muy bien que documentos privados el fiscal no tiene por qué ni siquiera revisar. Solamente lo que es útil para la investigación forma parte de la diligencia. No se iba a inventariar, no se iba a revisar, no se iba a incluir en la diligencia. Eso lo sabe bien. El agente policial se retira de la puerta lacrada. Luego ambos policías salen de la mampara hacia el hall. Son las 3:10 de la tarde cuando empiezan a revisar los papeles de relevo.
Vemos pasar al miembro de la escolta de Chávarri, Juan Arias Contreras, el llamado en el argot policial, sombra de Chávarri. Ingresa a la oficina contigua a la que se encuentra lacrada. Esta oficina es utilizada por los policías permanentemente. Ha sido designada para ellos. El vigilante contratado por el Ministerio Público se retira. 3:16 regresa. Un minuto después aparece un tercer vigilante y los policías se van a iniciar su hora de almuerzo a la oficina que se encuentra al costado de la custodiada. La seguridad del piso se queda a cargo de los vigilantes de civil contratados por el Ministerio Público. 12 minutos después, cuando todos almorzaban dentro de la oficina contigua del espacio lacrado y ningún policía se encontraba en el mismo umbral que debía ser custodiado, aparece otro miembro de la escolta de resguardo de Chávarri. Es James Rodríguez, el mismo que vimos acompañando a Rosa María Venegas horas antes. Rodríguez ingresa al espacio en el que los policías almuerzan. Llama al suboficial Hugo Robles, otro integrante de la escolta de Chávarri. Parecen coordinar algo y es ahí donde empieza a ejecutarse lo planeado. Rodríguez ordena al vigilante civil de la empresa de seguridad cerrar la mampara. Según la propia mujer de seguridad, identificada como María Elena Llantas Galarza, Rodríguez le dijo al oído que ellos cumplían órdenes superiores de parte del fiscal de la nación. El doctor no tenía conocimiento de eso y no dio la orden tampoco de que hagan ese deslacrado. ¿Actuaron entonces sin voluntad propia? ¿Y los agentes de seguridad, el resguardo del doctor Chávarri, por qué harían todo este acompañamiento? ¿Por qué participarían del deslacrado y por qué secundarían esta actividad ilícita cometida por la señora Venegas? En realidad yo no creo, de verdad, he conversado más de una vez con el doctor Chávarri respecto a ese tema, más de una vez. Porque la misma suspicacia que tienes tú como ciudadana la tengo yo, más aún siendo su abogado. Le he preguntado más de una vez si él dio esa orden. Me ha dicho que no. Cuando se cierra la mampara, Rodríguez y Robles se van por el pasillo. Robles regresa y se ubica en la puerta de la oficina donde almorzaban los policías. Se para como vigilando, como bloqueando la puerta para que nadie salga ni se percate de lo que iba a ocurrir afuera. En eso aparece Rosa Venegas por el pasillo junto a la escolta de Chávarri, James Rodríguez, quien parece haber ido a traerla una vez que tenían a los policías distraídos y todo bajo control. Rosa Venegas y Rodríguez empiezan a romper los precintos de seguridad, empiezan a cometer el delito. Un agente se coloca a un lado mientras que el otro permanece en la mampara esperando que se concluya el deslacrado. Se muestra inquieto, observa su reloj. Pasaron algunos minutos. A las 3:34 Rosa Venegas saca la primera caja con documentos y se la entrega a Rodríguez. Robles sigue vigilando y de pronto se retira. 2 minutos después, Venegas retira la segunda caja, se la entrega nuevamente a Rodríguez y regresa corriendo a la oficina a seguir buscando más. Saca un tercer grupo de papeles y luego retiran la tercera caja de documentos. Sigue siendo ayudada por Rodríguez, luego se retira corriendo. Yo veo poco creíble que la seguridad personal de un magistrado de esa jerarquía pueda actuar por su cuenta. Existe una relación de dependencia directa, sin intermediarios, entre la escolta, la asesora y el fiscal de la nación. No hay una orden que pueda ser desviada. La orden es directa. Usted ve en los videos cómo ingresa el doctor Chávarri junto al suboficial superior Arias. Y a partir de ese momento se inicia, momento después, la ejecución del hecho delictivo. Y cuando culmina el hecho delictivo, se retiran todos juntos.
Resulta absolutamente inverosímil que un agente de seguridad, un escolta o un asesor pueda ejecutar un hecho delictivo en las narices de un funcionario sin que él no conozca. Y luego saque cajas que son de gran volumen, porque inclusive como no se puede cargar, lo tienen que subir a una silla. Las fotografías recogidas por la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía demuestran que todos los ahora implicados en el robo de documentos estuvieron juntos por los pasillos aquel sábado 5 de enero, después de haberse concretado exitosamente el deslacrado y el retiro de las cajas de la oficina de Duarte. Entre ellos estuvo, según los registros visuales, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. A las 4:32, Chávarri se encuentra con su asesora Rosa Venegas y el entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio Público, Max Aranda Hernández. Van rumbo a los ascensores. ¿Y qué suponía que hacía la doctora Rosa Venegas entonces? El doctor Chávarri, ¿qué pensaba que hacía la doctora Venegas un sábado en el Ministerio Público? En realidad, cuando la ve salir, lo que él me cuenta, cuando él sale y se la encuentra a la altura del ascensor, y la ve cojeando. Y dice, ¿qué te pasa? Es que se me ha roto un zapato, se me ha roto un taco del zapato. Entonces Chávarri se ríe, es lo que me he contado de manera personal y no le he dicho ningún... Se ríe y se va. Entonces ni siquiera le dio de, oye hijita, ¿qué haces acá? O ¿qué estás haciendo acá? ¿No? ¿Pero no se sorprendió que un sábado esté ella ahí en las instalaciones del Ministerio Público? No, porque pasa. Yo he ido un sábado. Claro, pero ella trabaja directamente con él, entonces tendría que por lo menos él saber el motivo por el que ella se encuentra ahí. Me imagino que uno por las labores a veces va sin reportarle al jefe. 4:33. Chávarri y sus cercanos colaboradores ya se encuentran próximos a los ascensores. Vemos a Chávarri esbozando una sonrisa con los integrantes de su equipo de trabajo, que ese sábado asistieron coincidentemente todos a trabajar. Y coincidentemente también todos se retiraron a la misma hora. Chávarri se va con quienes una hora antes robaron evidencias lacradas. Evidencias que todo hace indicar eran de gran valor y que fueron retiradas en sillas giratorias por su gran peso. Esta cámara registró cómo a las 13:59 de la tarde, el chofer del exsecretario general de la Fiscalía de la Nación, Aldo León, baja las cajas en ascensor desde el piso 9 hasta el sótano. Media hora después, a las 4:33, proceden a retirarse las 7 personas del entorno cercano de Chávarri, quien figura junto a la mujer de seguridad es la escolta James Rodríguez. A su lado aparece Rosa Venegas Melo. Frente a ellos, el ex fiscal de la Nación. El hombre de polo celeste con los brazos en la cintura es el ex asesor del gabinete de asesores, Max Aranda. El que se observa de camisa cuadros es el llamado Sombra de Chávarri, su principal escolta de seguridad, Juan Arias. 8 minutos después, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos sale del estacionamiento del Ministerio Público con rumbo a la calle. Los días posteriores dejó el cargo y ahora su situación jurídica es cada vez más complicada. Él ha preferido guardar silencio tras conocer el impedimento de salida del país. Es la primera vez que tenemos una notificación donde lo vinculan como investigado en un caso. La primera vez que un fiscal le dice, oye, yo creo que has cometido ese delito. Esto fue lo que ocurrió la tarde del 5 de enero dentro de una institución que nunca más debería ser vulnerada. Desde el inicio, Pedro Chávarri fue objeto de rechazo comprensible, legítimo, tras las revelaciones y la repulsión que provocó la difusión de los audios sobre los otrora poderosos cuellos blancos de la justicia, revelaciones en las que Panorama contribuyó con diálogos claves. Chávarri no contaba ni moral ni profesionalmente con los requisitos para el cargo. No podía ni debía seguir en él. Pero tampoco podemos dejar de señalar que cuántos más hay así y simplemente no pasa nada. La lista es bien larga, pero muchos
ahí prefieren hacerse los bizcos. Pero bueno, esto último sí, lo pintó de cuerpo entero. Zoraida Ábalos tiene un enorme reto. Por sus frutos o hechos, la conoceremos. Ahora sí nos vamos a una brevísima pausa comercial. No se